amigos, gracias por este video. En esta ocasión les traigo una restauración de un Datsun Bluebeard 510 Sedan, el cual también es conocido como el BMW de los pobres. Es uno de los autos Datsun más famosos jamás hechos. Este auto fue construido entre 1967 y 1973. El Datsun Bluebeard también es conocido como Datsun 1600, Datsun 1500, Datsun 1300 o simplemente como Datsun Bluebeard. Este Datsun fue originalmente diseñado por la Nissan Datsun Company en Japón. Sin embargo, el Datsun 510 no solamente fue producido en Japón, el Bluebeard también fue construido en Australia y Nueva Zelanda. Ahí fue conocido como el Datsun 1600. En México también fue producido y conocido como el Datsun 1600, de ahí que muchos coleccionistas en México gustan de este vehículo y lo buscan demasiado. Algo interesante es que el nombre Bluebeard 510 fue solamente utilizado en Canadá y Estados Unidos, mientras que el nombre 1600, 1500 y 1300 fue utilizado fuera de estos países. El Datsun 510, liberado en el mercado estadounidense, venía originalmente con un motor Hitachi, normalmente carburado de 1.6 litros, serie L y motor de 4 cilindros en línea, con una potencia de 96 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 161 km por hora. El Datsun Bluebeard 510 hizo su debut en Hot Wheels en 2009 en la serie New Models y ha sido producido constantemente hasta la fecha. El diseñador de este casting es Jun Imai y el número N4040 es el cual lleva dentro de la gama de Hot Wheels. Pues bien, amigos, este auto precisamente lo encontré, un amigo me lo proveó y lo encontré en estas condiciones, como lo pueden ver, despintado, no tenía llantas, y bueno, pues me decidí junto con otro compañero a restaurarlo. Lo que vamos a hacer es básicamente repintarlo, detallarlo y colocarle rines. La idea original es dejar el auto en unas condiciones similares a las de esta fotografía, que fue lo que me dieron como base para poder hacer esta restauración. Entonces, bueno, pues iniciamos teniendo el auto en esta posición, del cual ya está desarmado y la carrocería está limpia para evitar cualquier tipo de impureza que pudiera afectarnos la pintura. Una vez que está despintado, le aplicamos una capa de promotor de adherencia en spray que nos va a ayudar a tener una mejor adherencia a la pintura, y dos capas de primer para detectar cualquier tipo de inconsistencia en la carrocería que pueda mostrarse en la pintura. Posteriormente aplicamos un poco de pintura metálica tipo cromado que nos va a ayudar a tener una base para la pintura automotriz que vamos a utilizar. Para este auto, como lo comentamos anteriormente, vamos a utilizar una pintura color azul. Aquí tenemos el auto ya pintado, al cual le aplicamos dos capas de pintura metálica automotriz en color azul con dos capas de barniz transparente de tipo acrílico y todos los detallados hechos con pincel en pintura acrílica. Los rines fueron fabricados específicamente del tipo progresivo. Si alguno de ustedes está interesado en aprender a cómo se realizan este tipo de rines, les voy a dejar aquí abajo en la descripción del canal el video de otro amigo que se dedica a hacer también toners, que se llama Sultal Toner. Él muestra cómo hacer los rines. Finalmente, aquí les dejo algunas fotografías de cómo quedó este auto después de haber sido completamente restaurado. Si a ustedes les gustó esta restauración, déjenme sus comentarios. Vamos a hacer algunas en el futuro y sobre todo vamos a enseñarles cómo pintar autos. Gracias por el video. Por favor, suscríbanse y denle like. Hasta luego.